esta pandemia en particular nos ha mostrado que las personas con discapacidad y mayoritariamente las mujeres estamos sobrerepresentadas en los grupos de alta vulnerabilidad, con situaciones de vida muy precarias, grupos de pobreza, extrema pobreza, sin empleo, sin servicios básicos, con trabajo informal o en subempleo. La evidencia nos ha mostrado que una significativa carga de violencia que sufren las mujeres, la sufren en su casa, donde deberían estar seguras, puestas. Nosotros conocemos varios casos en los que los refugios han rechazado el ingreso y la permanencia de niñas y mujeres con discapacidad que han sufrido violencia, aduciendo que no están preparados. Y eso ha determinado que ellas regresen a los entornos que las han estado violentando y, por supuesto, se enfrenten a las represalias solas. Que ya se han implementado y las que están en camino de implementación para prevenir, erradicar y sancionar la violencia basada en género, adolecen del enfoque interseccional de género y discapacidad. Por ejemplo, en prevención, se han adaptado muy poca información a otros códigos y canales, de modo que, por ejemplo, las mujeres sordas disponen de muy poca información en lengua de señas peruana y otros espacios para empoderarse en el tema. Otro grupo excluido son las mujeres con discapacidad intelectual. En cuanto a erradicación, hay que capacitar tanto a los agentes de los servicios de emergencia mujer, de atención rural, operadores de justicia, abogados, jueces, más que sensibilizar, capacitar. Es muy importante que esos recursos humanos puedan cumplir la función también para las personas, para las mujeres con discapacidad. Si no se incorpora el enfoque interseccional de género y discapacidad, si no se acondicionan las instituciones para que puedan atender a las mujeres con discapacidad que sufren violencia, no habrá erradicación de la violencia de las vidas de las mujeres con discapacidad. Entonces, no hay bastante por hacer, ¿no? Hay que afinar, hay que realmente convertir la pena en una preocupación real.